Sí, para nosotros es muy emocionante ver tantas personas que están saliendo en solidaridad con nosotros día tras día. Ya no podemos imaginar que esto podía haber pasado, pero sí, llevamos un año más de genocidio y aún así la gente no se ha cansado. El gobierno israelí piensa que el mundo va a quedar en silencio después de un mes o dos meses o tres meses. Pero mira, como palestino, la verdad es terrífico lo que estamos viendo. Es muy emocionante que tanta gente crea en la justicia de nuestra causa, crea que la lucha del pueblo palestino es una lucha justa. Lo crean como su propia lucha y salen a defender no solo a los palestinos, pero a los valores que defendemos todos, la igualdad, la libertad y la justicia. Y vamos a seguir trabajando aquí con todas las personas, codo a codo, hasta una Palestina libre. Nosaltres també volem resistir. Nosaltres avui posem el nostre cos al servei de la lluita del dret a la vida del poble palestí. Avui denunciem la repressió relacionada amb l'estat sionista, els entrenaments de cossos policials, la venda d'armament provat a combat o la persecució d'activistes, una trentena a Catalunya. Des de CGT tenim clar que amb la vaga les treballadores són més fortes i el sistema es debilita. Amb la vaga plantem cara a l'ocupació i al genocidi. Internacionalitzem la intifada. Vaga, vaga, vaga general. Siguem antifada. Visca Palestina lliure. Visca! Yo tengo aquí unas fotos de mi abuelo y un periódico que de Beirut que entraron y le tiraron la casa a mi abuelo en el año 73, con 95 años. A ver qué ha hecho un señor con 95 años. Se volvió a tirar la casa en el 2006 y ahora se han vuelto a tirar la misma casa. Entre la primera vez y la tercera hay 50 años y 4 días, según el periódico del Líbano, claro. Del Líbano se puede contar muchas cosas, de horrores que vive la gente, de matanzas, de pérdidas de hijos, de pérdidas de niños. Claro que Israel cuando ataca, ataca a todo el mundo sin mirar. ¡Libertad Palestina! ¡Libertad Palestina! ¡Libertad Palestina! ¡Libertad Palestina! ¡Libertad Palestina! Que es un genocidio, que esto ya se ha alargado mucho. Esto hace muchísimo que se tenía que haber parado. Yo creo que, bueno, hay muchos países que están detrás de esto, están apoyando a Israel, porque si todo el mundo hubiera apoyado a Palestina, hubiéramos conseguido mejor cosas, hubiéramos podido parar algo, pero como claro, están teniendo apoyo de otros países, entonces, lástimamente, esto se ha alargado mucho, hay muchas víctimas, y esto, pues, no podemos hacer nada, simplemente por seguir trabajando siempre, pues, día a día para poder que esto se vea más y a ver si podemos llegar a un fin de guerra ya, que esto ya es interminable. Allí no es su tierra. Yo lucho por la tierra de mi abuelo, de mi bisabuelo. ¿Ellos por qué luchan? Hoy hemos visto un ejemplo del trabajo conjunto de la sociedad civil, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones de barrio. Todo el mundo ha salido en solidaridad con el pueblo palestino, porque esto tiene impacto. Hay muchas empresas que están cómplices con el genocidio en Palestina. El gobierno aquí en Cataluña, el gobierno español, también son cómplices. Las movilizaciones de los pueblos a nivel internacional deben tener un impacto en la política internacional. Nuestro mayor problema en Palestina, no solo que estamos enfrentando al Estado sionista israelí, sino que muchos gobiernos a nivel internacional están apoyando y están dando apoyo económico, apoyo político y cultural y comercio de armas con el Estado de Israel. Por eso, esas movilizaciones hacen llegar un mensaje muy claro. No solo aquí en Barcelona, han salido hoy como respuesta a la llamada de la huelga manifestaciones en todas partes del Estado, porque
creemos, estamos muy seguros que podemos influir en esta política internacional, presionar a los gobiernos, a los políticos, para que puedan estar al lado de la justicia, para que puedan estar al lado bueno de la historia. Hoy, no solo Palestina, donde se está siendo bombardeada, sino también en Líbano. 4 edificios han sido bombardeados con 2.000 toneladas de bombas. Población civil, es el objetivo de Israel. El único objetivo es la limpieza étnica, el genocidio. Estos mensajes que estamos escuchando en todas las manifestaciones hacen llegar un mensaje claro y único. Hay que parar el genocidio y hay que acabar con la ocupación militar en Palestina. Acaban de enviar un mensaje. Dicen, os han visto, os han escuchado. Desde Gaza nos mandan apoyo. Esta es la resistencia palestina. Y nosotros desde aquí haremos llegar vuestra voz. ¡Viva!